views and opinions expressed in this program are those of the participants and do not necessarily reflect the views of BronxNet or the program underwriters. Puerto Rican Voices is brought to you by the Center for Puerto Rican Studies, with the generous support of the New York City Council and Hunter College of the City University of New York. Welcome to Puerto Rican Voices. My name is Edwin Melendez. I'm the director of the Center for Puerto Rican Studies at Hunter College. Today we're talking about faith-based communities and their role in the aftermath of Hurricane Maria. To talk more about this topic, we have with us Reverend Heriberto Martinez. Heriberto is a leader with an extensive history working with the religious community in Puerto Rico. He has been the founder and director of the Ecumenical Coalition. He's also the president and founder of Biblical Society of Puerto Rico, and currently is the leader of Idea Común. Idea Común is a broad collaboration that aims to develop social entrepreneurship to help organize communities and overcome the economic crisis that afflicts Puerto Rico. Heriberto, it is a pleasure having you with us today. Can you tell us a bit more about Idea Común and your role in forging that coalition? El proyecto de Idea Común lo que trata es básicamente desarrollar competencias en los sectores comunitarios para el desarrollo empresarial de nuestras comunidades, de forma tal de que podamos superar la crisis económica y también poder levantar a Puerto Rico de la crisis que dejó a su paso el huracán María. I think that's a wonderful initiative, Heriberto. But can you explain a little bit more about what is the connection between what the church is doing in Puerto Rico and this initiative about entrepreneurship? La iglesia, como dije, tiene que estar en el primer frente de batalla. No hay que ser protagonista, acompañar al pueblo en sus luchas. Hay un teólogo puertorriqueño que dijo en una ocasión estas siguientes palabras muy sabias. Yo no me puedo quedar en el balcón mirando a mi pueblo desde el balcón en su viacrucis cotidiano. Yo tengo que bajar de mi balcón y caminar en el viacrucis de mi pueblo. O sea, yo tengo que ser partícipe del dolor de mi pueblo para desde ese dolor sentirlo, vivirlo y buscar con las capacidades y talentos que Dios nos ha ofrecido cómo podemos hacer la diferencia y abrir espacio de esperanza y posibilidad, porque el Evangelio no es otra cosa que hablar de esperanza. Pero la esperanza no de palabras huecas, esperanza hecha realidad, con acciones concretas, servicio concreto. Estar allí en el dolor, asistiendo al que lo necesite. What can you tell us about the role of the church in the aftermath of Hurricane Maria and the humanitarian crisis that unfolded afterwards? La iglesia tiene muchas fuentes o puentes también que fueron importantes a la hora de la gran necesidad. Pues ese conglomerado de iglesia, pues teníamos en nuestras reservas pues alimento, agua, e inmediatamente suplimos esas necesidades apremiantes. Pero también iglesias nuestras en los Estados Unidos se organizaron y obviamente nuestros hermanos de la diáspora y de nuestras iglesias en la diáspora rápido comenzaron a enviar nuestras ayudas y nosotros éramos literalmente el puente de aterrizaje de esas ayudas que terminaban en la comunidad. At Puerto Rican Voices we have interviewed several faith-based organizations and they talk about that interaction with the communities and their mission in those communities. Let's watch a clip about the Adventist Church in Puerto Rico, and we'll circle back with you at the end. Soy pastor de la Iglesia Adventista, presido la Iglesia Adventista en Puerto Rico y dirijo a la oficina de Adra Nacional. Somos una organización sin fines de lucro, así que todas las iglesias que necesitaron ayuda para sacar furgones o materiales que venían de Estados Unidos, nosotros fuimos el puente para ayudarlos a ellos. Nosotros comenzamos desde la hora cero con alimentación a la población. Alimentamos cerca de 460,000 personas en el primer mes de la caída del huracán. Luego comenzamos con clínicas médicas en diferentes lugares de Puerto Rico y después la reconstrucción. Así es que comenzamos a trabajar en todo Puerto Rico. A este momento tenemos ya el techo de más de 140 casas en todo Puerto Rico. Perdí la casa en el huracán. Me mudé, estuve viviendo como 4 meses en una casa del banco. Estaba sola prácticamente hace muchos años. Dejé los nenes con mi mamá, buscándole un hogar seguro, ¿verdad? Desde el principio me han dado la mano. Muy buenas personas. Gloryman cualificó del primer momento para nosotros ayudarla. Ella estaba básicamente con su casa destruida y nosotros de inmediato adoptamos el proyecto. Hice las parrillas de abajo, las vigas, las amarré, las varillas. Aprendí a cortar varillas. Gracias a ello tengo lo que tengo ahora, ¿verdad? Y gracias a Dios que nos ha permitido seguir luchando. Aquí va a ser la cocina en esta área, la sala, este es uno de los cuartos, el baño aquí. Era la casa anterior, era mucho más pequeña. Si no hubiera sido por la iglesia en Puerto Rico, Puerto Rico no estuviese como está hoy. Fuimos nosotros, las iglesias, las que nos tiramos a la calle de inmediato, las que comenzamos la distribución, y las iglesias tuvimos que echar mano del proyecto y entonces empezar a distribuir donde era necesario y como era necesario. Si no hubiera sido por la iglesia, hoy Puerto Rico no estuviera como está. Coming up next at Puerto Rican Voices. The first story that I heard from my grandmother's lips, Teresa Martina has been my golden key in opening doors for me everywhere. It is just a fundamentally unique experience to read about characters that you can identify with. If you just read what she published, you would only have a fraction of a very skewed view of what she was writing. Thank goodness we have her archives here. The fact that we have a Center for Puerto Rican Studies is something that you can't get anywhere else. I'd say it's probably the most important research resource for anyone learning about the diaspora. People who are passionate about our history and culture can go and learn more about who we are. Centro pinpoints and expresses what Puerto Ricans are all about, what their history is all about, their culture. As a journalist, it's very useful because it provides well-researched statistics of our communities throughout the United States. And the journal is unique in that it is the only journal that publishes research articles on the Puerto Rican experience. You can find old records, you can find old photographs, you can even find old puppets from the Pura Belpre archives. It holds our history and protects it, and without Centro, without the archives, without the library, all these materials would be in jeopardy. Welcome back to Puerto Rican Voices. Heriberto, it is evident the emotional trauma that was caused by Hurricane Maria. Can you talk to us about the role that faith-based organizations had in the healing process? Bueno, en el caso nuestro, nosotros estamos desarrollando un proyecto que se llama Sanidad de Trauma, que lo estamos implementando junto con nuestra Sociedad Bíblica de los Estados Unidos, que es básicamente proyectos de capacitación a las comunidades para manejar su dolor de forma comunitaria y la experiencia ser compartida. Yo creo que cuando uno está experimentando el dolor, uno debe hablar lo que uno siente. Ese proceso inicial simplemente, que en ocasiones nosotros le llamamos catarsis, entre comillas, sacar lo que está dentro de nosotros, comenzarlo a ventilar, es el primer paso hacia el proceso de sanación. Y si se da dentro de un espacio comunitario de solidaridad, de apoyo, de amor, de completa confianza, ahí comienza un proceso milagroso de sanidad, afirmando, acompañándonos y sirviéndonos en todas las necesidades que podamos tener. Certainly, faith-based organizations are playing a key role in the recovery of our communities. We interviewed members of the Catholic organization Caritas. Let's watch this clip and get your reaction afterwards. Caritas es una institución que está a lo largo de todo el mundo. Es realmente, en el fondo, es la caridad estructurada y organizada de la Iglesia Católica. Pues nuestro objetivo es servir a los más necesitados, ser signo del amor y la misericordia. Lo más importante que nosotros yo creo que pudimos hacer es, no era solamente dar ayuda, es que la persona sintiera el abrazo del amor de Cristo por medio de lo que nosotros estábamos realizando, que sintieran que no estaban solos, que se sintieran escuchados. Yo llego a Caritas a través de nuestra parroquia, la parroquia de la Asunción, hace aproximadamente 18 años, cuando empecé a trabajar con Caritas en labor comunitaria. Mientras más tú trabajas con la gente, más humano te vuelves, porque tu corazón, la sensibilidad de cada persona llena tu corazón, te nutre y te vas nutriendo de una forma donde eso te llena de júbilo, te llena de gozo, te hace sentir bien saber que tú estás ayudando a gente que realmente necesita, que no hay quien le ayude, pero tú puedes hacer algo por ello, aportando de diferentes formas, uno aportar a que el ser humano tenga una calidad de vida mucho mejor de lo que está viviendo. Yo siempre digo que Caritas no solamente es la parte de dar en la parte de material, nosotros vamos más allá, buscamos la parte emocional de las personas, la parte espiritual y tratamos de trabajar todo eso. Yo soy manejador de casos, la gente me llama, me refieren casos, hay esta necesidad y entonces tratamos de suplir y de ayudar a la gente dentro de los límites que tenemos para poder trabajarlo. Pues tratamos de suplir todas esas necesidades que hay. Con el paso del huracán, pues yo creo que a través de las clínicas, pues fuimos haciendo mucho trabajo, buscamos médicos que se nos asociaran, psicólogos, empezamos a buscar trabajadores sociales, gente que quisiera trabajar y que se envolviera con nosotros, con el mismo amor, presentándole con el mismo amor la necesidad de las otras personas. Y yo creo que logramos realmente el propósito de lo que queríamos y seguimos trabajando, seguimos viendo casos y seguimos ayudando a las personas. Pues mayormente pues mi trabajo pues se hace mayormente pues cuando llegan donaciones, estar pendiente que verificarlas y que las donaciones estén en buenas condiciones. Tengo pues aquí dos voluntarias que me ayudan. Pasan y ven, le preguntan dónde están los artículos de niños, pues si es para hombres, si es para damas, las camisas, buscan sus 15 artículos, si es algo adicional, pues se llevan, si es algo que me piden, cuestión de fundas de cama, ropa interior, que siempre tenemos ropa interior, pero ropa interior nueva, pues les ayudamos que busquen sus artículos, y si es algo adicional, ¿verdad?, que como pues cuestión de alimentos, y todas esas cosas, pues ya sería a base de unos trabajadores sociales, pero mayormente entran aquí con muchas condiciones y salen satisfechos y contentos. Se siente uno satisfecho de que está haciendo su trabajo. Yo pertenezco a la parroquia Nuestra Señora Reina de los Ángeles. Pues vine a traer una donación de ropa, zapatos de niños, ropa de cama, porque sé la necesidad que tienen algunas personas y sé que aquí en Caritas pues le da muy buen uso a esos donativos que nosotros traemos. Coming up next at Puerto Rican Voices. I'm a Rican. He's finding my own way, anyway. He was a wordsmith. He also taught us a lot about the meaning and the power of words and writing. The living room and kitchen of many desperate souls, tumbao, street gutted movements. Tato is indeed one of the most important New Yorker poets, but he's also a major poet. He truly captured the essence of so many people who walk the streets of New York that no one sees and no one listens to and no one knows. Give us your tired, your beaten, your triste, soledad, and sing for me. You write your obituary with the days of your life. Tato has written his legacy with the poetry in his life. Don't single me out, touch all our people, and maybe then you can touch me. He was able to pull people together. He was also one that did not focus solely on the Puerto Rican experience in New York, but made bridges to what was happening on the island, what was happening internationally. I think he got his power from being so rooted in the community. He changed the discourse. He made us talk about ourselves in broader terms. Welcome back to Puerto Rican Voices. It is evident that all organizations confront challenges, and Puerto Rico faced many. Heriberto, moving forward, which would you say are significant challenges that Puerto Rico-based, faith-based organizations confront today? Bueno, vivimos en una sociedad muy complicada a nivel económico. Obviamente estamos experimentando quizás la crisis económica más dura en las últimas décadas, lo que ha propiciado la salida en estampidas de nuestros hermanos de la isla hacia los Estados Unidos, lo que a la misma vez deja un vacío de capacidades que son necesarias para la reconstrucción. Si se van todos nuestros jóvenes porque no hay empleo en el país, ¿qué nos vamos a quedar aquí en Puerto Rico con los sectores de la tercera edad? De por sí, según cifras del Centro de Estudios Puertorriqueños, si esta tendencia sigue como va, vamos a ser una sociedad de ancianos. Bueno, de baby boomers. Los baby boomers ya estamos en los 60, o próximo a los 60, 70. Y después de los 70, las fuerzas no son las mismas que los jóvenes de 15, 20, 30 años. Así que en ese sentido es un reto fundamental de que nuestra sociedad pueda desarrollar experiencias de trabajo que permitan que nuestros jóvenes se queden dando sus mejores aportaciones, desarrollando sus mejores talentos al servicio de la comunidad, que a la misma vez tiene un impacto económico. Obviamente tú trabajas, produces, consumes, y hay una cadena donde todos nosotros nos beneficiamos para poder desarrollar nuestra economía, que es fundamental. Thank you, Heriberto. At Puerto Rican Voices, we also interview members of the Pentecostal Church in Puerto Rico. Let's watch this clip about their work, and we'll get back at the end. Bueno, Dios les bendiga a todos. Soy el pastor Gerardo Vázquez Muñoz, pastor de la Iglesia Dios Pentecostal MI de las Parcelas Guayabal, en la calle número 7. Además, soy el subtesorero de la región de Puerto Rico de la Iglesia Dios Pentecostal. Esa es mi función también, ¿verdad?, de trabajar en esta organización, que ha sido de gran bendición poder ser parte de la labor de la Iglesia, especialmente en la parte social. Tenemos varios departamentos de capellanía, tenemos departamentos de jóvenes, son muchos los departamentos de damas, de caballeros, de educación, y todos tienen unas funciones, se unen en equipo para trabajar en cualquier situación que surja en nuestras comunidades, con nuestros pastores, con nuestras iglesias. Con la comunidad lo que hacemos es que a nuestros pastores, a través de nuestros pastores, le hacemos llegar los suministros. Ellos se encargan de identificar las necesidades en sus comunidades. Mis pensamientos eran, ¿verdad?, cuánta gente iba a pasar tanta dificultad, salir a la calle, ver tanta destrucción. Mi mente siempre estuvo enfocada aquí en el área de almacenaje de alimentos, pidiéndole en todo momento a Dios, ¿verdad?, que haya puesto su mano en este lugar y no haya pasado nada. para poder por lo menos brindarle ayuda a esas personas que no tenían nada. Fue difícil porque el poder levantarse duró mucho tiempo y la devastación fue demasiada, muchas familias bien necesitadas. Al día de hoy todavía, ¿verdad?, está la situación, pero en el momento fue bien doloroso. Nosotros brindamos ayuda, ¿verdad?, tanto en alimentos, si de momento hay alguna familia que necesita, ¿verdad?, algún equipo médico, todas esas cositas, pues tratamos de hacer todas las movilizaciones que haya que hacer para entonces nosotros poder brindar esa ayuda que necesita la familia. Este almacén de Juana Díaz suple lo que es el área del distrito de Ponce, Villalba, Juana Díaz, Ponce, Peñuela. Pero también, ¿verdad?, cuando hay una necesidad en algún otro pueblo, pues nos movilizamos a otros pueblos. Si tenemos que correr todo Puerto Rico, lo hacemos, donde esté la necesidad. Fue un poquito difícil porque no pudimos, o sea, no teníamos mucho alimento. Las comunicaciones estaban bien difíciles, no pudimos comunicarnos rápidamente con nuestro director, Edra Santiago. Y, ¿verdad?, esos primeros días tuvimos que entonces tirarnos a la tarea de tratar de llegar hasta el área de San Juan, la iglesia de Caimito, a ver si lo conseguíamos. Las experiencias en visitar las comunidades han sido magníficas. De verdad, unas te hacen llorar, otras poder compartir con la gente, escucharlo. Muchas veces nos fuimos a comunidades donde simplemente íbamos a escuchar. Le llevábamos el bolsito de alimento y nos quedábamos detenidamente en ese hogar escuchando que la persona se desahogara. Y después, ¿verdad?, nosotros le dábamos unas cortas palabras y le ofrecíamos la oración para que Dios fortaleciera, ¿verdad?, a esas personas. De verdad que fueron muy buenas esas experiencias. Bueno, ASPEN Ponce, porque el Distrito de Ponce es una agencia que pertenece a nuestra organización. La directora de ASPEN Ponce, pues, es la hermana Sonia Colón, y ha sido una experiencia bien gratificante, sobre todo porque ha sido la puerta de bendición para poder ayudar a la comunidad donde estamos pastoreando y a las familias que, a través de la situación que vivió nuestro país, que todo el mundo la conoce, el huracán María, pudimos suplir las necesidades gracias a esta agencia. Pues en mi caso, como pastoreo en Río Cañas Abajo el barrio más grande del pueblo de Juana Díaz, y en nuestro caso particular es un barrio que cuenta con una población grande de personas de la tercera edad. Pues en nuestro caso nosotros repartimos y le damos prioridad a esas personas y a los encamados o incapacitados, y luego pues vamos a las personas que son madres solteras o que tienen menores en el hogar. Además de los suministros que generalmente se le dan, pues siempre la iglesia está dispuesta a hacer oración. Además de pastora, pues soy capellana, igual que la hermana Sonia, que dirige ASPEN, es capellana también de nuestro distrito, y sabemos que la necesidad espiritual y emocional de la gente en este país ahora mismo está crítica. No sé si tienen conocimiento de la alta incidencia de suicidios que hay, y en nuestro caso pues la comunidad no se ha visto tan afectada en esta, pero emocionalmente llegamos a las casas y lo que necesitan es un abrazo, una palabra de aliento, oración y dejarlos llorar. Los dejamos llorar porque muchas veces esa es la forma de ellos desahogarse, pero estamos siempre dispuestos a hacer la oración por nuestro pueblo. Es difícil, pero solo Dios puede hacerlo, y a Él es que acudimos en esos momentos. Y yo creo que muchas veces cuando entramos, el ver estos hermanos, este grupo, este equipo de trabajo de manos abiertas y todos los pastores que se unieron, llegar a las casas y abrazar al anciano, que a pesar de que él perdió su techo, perdió todo, el agua le dañó todo, pero que vea que alguien llega allí y le dice: estamos aquí y nos vamos a levantar. Coming up next at Puerto Rican Voices. When I think of Clemente Soto Velter, extraordinary and inspiring. Arrebatarle a la ignorancia todo el poder que tiene. Eso es ser poeta. Un gran poeta, un gran luchador. El último puertorriqueño. Convertir la sombra en iluminación total. Eso es ser poeta. He was genuinely committed to both the art form and its liberational qualities. Poeta revolucionando la vida. Y después quemarse a sí mismo en su propia sombra, eso es ser poeta. Y no estar conforme con nada nunca, eso es ser poeta. Welcome back to Puerto Rican Voices. Without a doubt, the work of faith-based organizations like the ones we have highlighted have been crucial in the recovery of Puerto Rico after Hurricane Maria. Heriberto, can you talk to us about the diaspora connection to all this work that went on in Puerto Rico? Fue un momento de crisis y pues yo tengo que agradecer profundamente a nuestros hermanos puertorriqueños y hermanas puertorriqueñas, de iglesias y no iglesias, simplemente la solidaridad con nosotros como hermanos puertorriqueños se hizo sentir inmediatamente. Thank you so much, Heriberto, for your wonderful thoughts on what's going on in Puerto Rico. And thanks to the audience for joining us today. We will see you next time at Puerto Rican Voices and the ongoing efforts to rebuild Puerto Rico.